Para los aficionados al cine de terror, quizás recuerden a aquella niña rubita delante de la tele en la película Portalgate diciendo aquello de "ya están aquí". Pues lo mismo, pero con las altas temperaturas. Ya hemos padecido hoy ese primer día de alerta amarilla y lo peor tenemos que decir que está por llegar. Del sábado al lunes vamos a tener jornadas auténticamente infernales. Alguna gente nos ha comentado, dice, uy no, pues nos vamos a la campiña. Hay bodas, hay... Ciertamente no es el mejor sitio para irse durante este fin de semana, porque van a estar en alerta roja. 45 graditos a la sombra. Es las cosas que tiene el mes de agosto. Íbamos a decir en Andalucía, pero el caso es que también en partes de Aragón, en la cuenca del Ebro, van a estar también en alerta roja por altas temperaturas. De hecho, vamos a estar prácticamente en toda España en esa situación de alerta. La ola de calor no está afectando solo a la península ibérica, a España, también a gran parte del Mediterráneo, donde se le ha puesto el significativo nombre de Lucifer. Bueno, en Estados Unidos hay un enorme incendio, le han puesto el nombre Dixie, y ciertamente nos comentaba este a mediodía, Lucifer parece más adecuado para según qué cosa, porque realmente parece el infierno. Esa ola de calor que, como decimos, está pillando todo el Mediterráneo, el norte del Mediterráneo y el sur del Mediterráneo, es decir, la parte europea y la parte africana, está propiciando unos brutales incendios. Y bueno, aquí lo cierto es que uno sale al campo y da la sensación de que simplemente con que mire con intensidad puede salir ardiendo todo. Ya hemos tenido algún gran incendio como ese que se produjo en la zona de Belalcázar hace algunos días. Por favor, extremen las precauciones en el campo. Cualquier chispa puede hacer que arda todo. Y como está el campo, pues me estaba diciendo que por cualquier descuido, por cualquier tontería, pues se puede provocar una catástrofe de dimensiones inconmensurables. Estamos aquí con esta ola de calor. Y bueno, como ven ustedes, mucha nubosidad, precipitaciones en la zona del Pirineo Sur, Valle del Ebro, en nuestra zona, quitando la parte de Almería. Prácticamente hemos tenido una madrugada sin nubes, alguna nube hemos tenido, algún intervalo, y como ven, bueno, pues seguimos con esas masas de aire que se está moviendo desde el norte de África hacia, como decimos, toda Europa. De hecho, como ven ustedes, baja presiones relativas, lógicamente con el calorazo que está pegando en el suelo, pues eso hace que el viento, el aire, perdón, suba, porque el aire caliente pesa menos. El anticiclón en las Azores es muy potente, que está haciendo que todas las borrascas se desvíen muy al norte de la península ibérica, por la latitud de las Islas Británicas, y esta masa africana, que en el único sitio donde se están librando de ella va a ser en la zona de Galicia y parte de la cornisa cantábrica. Como ven, nada de viento, estabilidad absoluta. Y ya saben ustedes lo que dice el refrán aquel, que para la buena otoñía, por San Bartolomé, la primera agua. Muchísimo tienen que cambiar las cosas de aquí al día de San Bartolomé, día 24... poco más de una semana, muchísimo tienen que cambiar para que tengamos una buena agua para ese día. Esta es la situación de hoy jueves. Como ven, casi toda la península ibérica en situación de alerta amarilla por calor. Como decíamos, solo se libran Galicia, la cornisa cantábrica y un poquitín de Castilla-León. Alerta roja en el Pirineo Sur y en el Valle del Ebro. Esta es la situación del jueves. Para el viernes, como ven, aparte del cambio muy significativo
de la alerta roja pasa al valle del Guadalquivir, prácticamente pilla el Guadalquivir desde el nacimiento a la desembocadura, desde la Sierra Cazorla a Sanlúcar de Barrameda. Lo más significativo es que prácticamente toda la alerta amarilla pasa a ser alerta naranja para el viernes. Para el sábado, como ven ustedes, varía un poquitín. Hay algunas zonas que pasan a ser de alerta naranja y hay algunas que pasan a estar en alerta. Como decimos, entre el sábado y el lunes van a ser las jornadas más complicadas. Como ven ustedes, pues, nosotros vamos a estar en alerta naranja por encima de 40 grados y la campiña, Valle del Guadalquivir, por encima de los 44. Por supuesto, precipitaciones nos olvidamos, cota de nieve, ni les digo. Temperatura mínima. La mínima no es la de la noche, la mínima es de la hora del amanecer. Es decir, cuando, insistimos, a las 11, 12, 1, 2, a esa hora, a no ser que se tenga un trabajo muy específico que haga que nos tengamos que levantar muy pronto. Por ejemplo, gente que trabaja en el campo, panaderos, etcétera, etcétera, o gente que se acueste muy tarde, en la hora en la que la mayor parte de la población va a la cama, unos 30 grados de temperatura o 24 grados de mínima para esta noche, 25 para el sábado, 24, 23, hasta el miércoles. Digamos que no tendremos una temperatura mínima civilizada. Vamos a la máxima. 42, 43 grados. Estamos hablando de los Pedroches, que es la parte fresca de Córdoba. Estamos en lo más al norte de Andalucía. No hay nada más al norte en Andalucía que los Pedroches. Al sur, la zona del Valle del Guadalquivir, pues un puñadito de grados más. 42, 43, 42 grados, 40 para el lunes, que empezará, insistimos de nuevo, a tener una temperatura más o menos normal, civilizada, que no atente contra el ser humano. Como decimos, desde el sábado al lunes vamos a tener una jornada muy, muy complicada, con temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas. En nuestra zona, mañana y pasado, alerta naranja. Alerta naranja por altas temperaturas, más de 40 grados lo que se espera. La velocidad del viento, pues como decimos, a media tarde, como siempre, vamos a notar cómo se mueve un poquitín más, son 20 kilómetros por hora, pero por lo demás, viento muy flojo de dirección variable, predominando las componentes sur, en principio los próximos días, es decir, sur, suroeste, sudeste. Pues ya a partir del domingo variará ligeramente una componente más atlántica que hará que a la larga baje un poquitín la temperatura. Cielo poco nuboso o despejado, algún intervalo de nubes media o altas como estamos viendo estos días. Las temperaturas para arriba, las máximas y las mínimas, como decimos, vientos flojos, aunque a media tarde apretarán un poquitín más. Como estamos diciendo, como están diciendo las autoridades sanitarias, cuidadito con el calor, cuiden de los que no pueden cuidarse, asimismo, cuidado con el campo, el más mínimo descuido puede provocar un incendio muy grave, y son este tipo de cosas que en el momento que uno se descuida, aquello es imparable e irrecuperable, como decimos, cuidadito con todo. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, por favor, cuídense del calor y no me sean infieles.